Hola, hoy es 6 de octubre, ayer fue 5 de octubre e hizo 14 años desde que empecé a subir vídeos en este canal, Andrés Solo. O sea que esto es una celebración de estas. De estas en las que me dedico a decirte, como vuelvas a escribir cama en uno de los comentarios, no solo te borro el comentario, sino que te bloqueo. Como me vuelvas a hablar de que si estoy calvo de no sé qué, te voy a borrar el comentario y te bloqueo. Como me vuelvas a preguntar movidas sobre drogas en vídeos que no son solo sobre drogas, o como me vengas insultando con moviditas del tema, o como me vengas diciendo que este es un canal de drogas, o como me vengas diciendo, va tío, ¿de qué vas puesto? Y movidas así. Te voy a borrar el comentario y seguramente te bloqueé también. Todo esto para celebrarlo. No, he calado un poquito más que antes. Le cogí el gustillo. También me ha gustado mucho este último año, la verdad. Que alguna gente, no sé por qué, haya descubierto, curiosamente, como si no fuera más que evidente en tropecientos mil vídeos míos, pues que no soy un facha de mierda. Y dice, oh, me has decepcionado, tío. Eres de esos. Pues sí, soy de los antifachas, sí. Me has decepcionado, Andrés Solo. No eres un neoliberal de mierda. No, no soy un neoliberal de mierda, no, lo siento. Ay, me has decepcionado, Andrés Solo, que no eres un machista de mierda, ¿no? No soy un machista de mierda. Ay, me has decepcionado, Andrés Solo. Que no eres un xenófobo de mierda, ¿no? No soy un xenófobo de mierda. ¡Ay, me has decepcionado, Andrés Solo! Que no eres un homófobo de mierda, ¿no? No soy un homófobo de mierda. Así que... me hacéis gracia aquellos que os sorprendéis después de ver tropecientos mil vídeos que, a mi entender, dan a entender ciertas cosas. Pero como lo de dar a entender es así un poco rebuscado, pues alguna gente no entiende la mierda, ¿sabes? Y otra no entiende de más y se piensa que estás diciendo algo que realmente no dices. Y otros piensan que no estás diciendo algo que sí realmente dices. Después hay quien se cree que un sketch de humor es un... una proclama, un panfleto o un discurso ideológico. Y en vídeos que son totalmente absurdos, me dicen, tienes toda la razón, yo también opino lo mismo, porque tal, 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 tal. Y digo, este tío está jamás. O sea, si yo no he dicho eso en ningún momento, bueno, si lo he dicho, ha sido representando a José Alberto, que no soy yo, y que tiene igual esa idea o piensa así, pero la mayoría de los vídeos, pues se trata de sketches de humor en los que yo represento a personajes que se me ocurren así de repente y que no soy yo. Cuando soy yo, hablo de otra manera. Entonces, por favor, no le hagáis caso a José Alberto, ni a Luis, ni a Antonio, ni a un montón de tipos, Charlie, Mike, Anthony, no les hagáis caso. Esos no son yo. Cuando hago vídeos serios de estos que suelto una chapa de la hostia y que a alguna gente le gusta tanto, ahí sí soy yo. Pero cuando ves que es un sketch de humor, que digo cosas disparatadas y tal, o actúo de una forma muy estrambótica, no como a esta, que es de lo más normal. Yo es que sí, que soy un poco así, pero no soy un poco, no soy de otras maneras, ¿sabes? Y entonces, que alguna gente aprenda a distinguir sketch de humor de Andrés Solo aquí hablando de algo. Y Andrés Solo intentando transmitir algo de forma cómica de Andrés Solo... haciendo un sketch de humor que esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Que hay algún sketch irónico o sarcástico que transmite alguna idea? Pues sí, es cierto. Pero son unos poquitos, es una cosa muy evidente. Pero bueno, nada, que penséis lo que queráis. Bueno, quería agradeceros a todos, a todas, vuestro apoyo y vuestra polla. Todos estos años, quienes me habéis apoyado, y quienes os habéis reído, y quienes habéis comentado, y quienes habéis comentado cosas interesantes y graciosas, pero sin llegar a extenderos en chapas así de largas, las cuales
Lo siento, pero a veces no leo, porque respondo a un montón de comentarios y no tengo tiempo para leerme cosas tan largas siempre. Pero tú escribe si quieres, ¿eh? Que lo lea yo o otra gente, igual no ocurre, pero tú escribe ahí. Tú, justo tú, eres muy majo y eres muy maja y me diviertes mucho y me lo paso muy bien contigo y haces unos comentarios de lo más oportunos, inteligentes o graciosos y te doy las gracias por estar ahí, por ver mis vídeos, por apoyarme y por reírte conmigo. Y esta celebración de los 14 años de vídeos de Andrés Solo va precisamente dedicada a ti, que disfrutas y me haces disfrutar y que me inspiras para hacer vídeos porque sé que estás ahí y aunque no estuvieras ahí me lo iba a hacer igual, pero que no te doy más las gracias, que muchas gracias, de verdad, que te lo juro, tío. Venga, hasta el próximo año, o hasta el próximo vídeo, depende de cómo lo veas, ¿sabes?